Iglesia de Ispalo Alto, Paz de Cristo, praise the Lord, EPA, Apostolic Church. Es un grande honor poder venir a sus casas por este medio para poder traer una vez más el mensaje de la palabra de Dios. I am so blessed to be able to come into your homes through this means to bring the word of the Lord. Voy a dar unos anuncios breves. I'm going to make some brief announcements. Nuestros ayunos, amados hermanos, continúan. We're continuing with our fasting. Asegúrese, mi hermano, que esta semana usted y su familia hayan ayunado un día. Make sure that you fast one day every week with your family. We're doing this because we're seeking the face of God. Nuestras oraciones continúan, mis hermanos. La cadena de 24 horas de oración cada viernes. We have a 24-hour prayer chain every Friday. We want everyone to connect to this powerful prayer chain. Gloria a Dios. Dios se ha estado manifestando de una manera muy grande, muy poderosa. Milagros, sanidades, bautismos. Gloria a Dios. We've been celebrating baptisms. We have seen the powerful move of God, healing, saving, baptizing with the Holy Ghost. So we're very excited. Estamos muy agradecidos con Dios. Los grupos de amistad, our friendship groups, our connect groups, continue weekly. Tenemos 32 grupos de amistad. We have 32 friendship groups, and we're very excited for that. Amen. Cada viernes tenemos la clase bíblica a las 6 de la tarde. Every Friday, our children have their Bible class through Zoom. Y estamos invitando a todos los padres que conecten a sus niños a esta actividad de los niños. Cada domingo a las 6 de la tarde, every Sunday at 6 o'clock p.m., our juniors have a Zoom Bible class with Sister Abby. So you make sure that you connect all of your juniors. Los juniors cada domingo a las 6 de la tarde tienen su estudio bíblico por medio de Zoom. Todos los varones el día 29 de mayo a las 7 de la tarde tenemos al misionero Jonathan Cruz, que va a dar una palabra poderosa a los varones de la iglesia de East Palo Alto por medio de Zoom. Ya vaya marcando su calendario. For all of the Apostolic EPA men, May 29th at 7 o'clock p.m., missionary Jonathan Cruz is going to be ministering to all of the men through Zoom, so you want to make sure that you get connected. Amen. Este viernes, mañana viernes a las 7 de la tarde, los jóvenes, los juniors tienen una actividad. It's going to be live stream. Va a estar por internet, por medio de Facebook. Va a estar también por YouTube. Así que padres, mañana viernes a las 7 de la tarde, los juniors tienen una actividad y el tema es la armadura de Dios, the armor of God. That's tomorrow Friday at 7 o'clock through Facebook and through YouTube for all of the juniors. You want to make sure that you connect. Un anuncio muy importante, iglesia, estemos orando porque ya estamos preparando, estamos formando el protocolo para cuando vamos a entrar de regreso al templo. Estemos orando para que esto se pueda lograr rápido. El gobernador de nuestro estado de California nos ha anunciado que ya muy pronto, las iglesias van a poder regresar a sus actividades. No va a ser una normalidad como siempre. Vamos a tener grupos reducidos en el templo, pero estemos orando, mis hermanos, para que esto se haga muy pronto. Amen. I want to announce to the church that we're already forming the protocol on how it is that we're going to resume our services back in the temple. Our governor has announced that very shortly the state of California is going to allow the churches to gather. So we're very excited for that. So you make sure that you keep that in your prayers. Praise the name of the Lord. Let's get into the word of God. Vamos a entrar al mensaje de la palabra de Dios. Vamos a permitir que Dios hable a nuestras vidas. God has given me a very powerful word. Dios me ha dado una palabra muy poderosa y vamos a entrar a la palabra de Dios. Padre,
Estamos delante de tu presencia, Lord. We come before your presence, God. Venimos con un corazón abierto. We come with an open heart, God. And we're asking, Lord, that you would speak to us. Habla a nuestro corazón. Y solo a tu nombre daremos toda la honra, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Praise God. El tema que quiero presentar en esta ocasión, los dos edificadores. I want to talk to you the subject, the two builders. Los dos edificadores, the two builders. Vamos a leer en el Salmo 11, verso número 3, Psalms 11. And verse number 3, I want you to notice the reading of the Word of God. Quiero que anote muy bien el mensaje de esta escritura. Si los fundamentos son destruidos, if the foundations are destroyed, si los fundamentos son destruidos, recuerde que los fundamentos, remember that the foundation, son muy importantes para la edificación de una casa. They're so important for the edification of the house. Si los fundamentos son destruidos, if the foundations are destroyed, ¿qué puede hacer el justo? What can the righteous do? Vamos a Mateo capítulo 7. Let's go to Matthew chapter number 7, verso 24 al verso 27, verse 24, all the way to verse number 27. Esta es palabra de Dios. Aquí el maestro está dando una enseñanza muy importante sobre lo que es el fundamento. Jesus is giving a teaching on what is the foundation. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, he that hears my words and does them, le compararé a un hombre prudente. I will compare him to a man who is prudent. Que edificó su casa sobre la roca, who built his house upon the rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. The Bible says that the winds blew, the waters, the rain came, but the house was not destroyed because it was built upon a rock. Verso 26, verse number 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, whoever hears my words but does not do, le compararé a un hombre insensato. I'm going to compare him to a foolish man, que edificó su casa sobre la arena, who built his house upon the sand, y descendió lluvia, the rain came, vinieron ríos, the rivers, the waters hit, y soplaron vientos, the winds blew, y dieron con ímpetu contra aquella casa. They came strongly against that house, y cayó, y fue grande su ruina. The house fell, and great was the loss. El mensaje de estos dos edificadores, the message of these two builders, es un mensaje muy importante. This is a very important message for us. Uno edificó su casa sobre la roca. El otro edificó su casa sobre la arena. The Bible tells us that one built his house upon the rock and the other built his house upon the sand. En este contexto, la casa representa toda una familia. You see, in this context, the house, it represents a whole family. Representa los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, toda una generación. This verse here represents mom and dad, the children, the grandchildren, the great-grandchildren. It represents a whole generation, toda una generación. Aquí está representada. Amén. Vamos a examinar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Let's examine the teaching of Jesus. This is a very, very, very important message for everyone.
Es un mensaje importante para todo papá, para toda mamá, para todo hijo, para toda hija, para todo abuelo. This is a very important message for mom and dad, for the son, for the daughter, for grandma and grandpa, because Jesus is speaking to every one of us. Cristo nos está hablando a todos. Ahora, vamos a mirar Mateo 24, verso 7, verso 24. Let's look at Matthew chapter 7 and verse number 24. El mensaje de Cristo, the message of Jesus, está en todo este capítulo de Mateo, capítulo 7. The message of Jesus, it's in this whole chapter 7. Vamos a mirar el verso 24. Let's look at verse 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Jesus is saying, he who hears my words. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. And does them. I want you to hear me. Quiero que me escuche. No es suficiente solamente oír la palabra. It's not enough to just come and hear the word. Hay muchas personas hoy en medio se conectan a YouTube, se conectan a Facebook solamente para oír una palabra. You see, it's not enough to connect to YouTube and to Facebook only to hear a word. Cristo quiere que seamos hacedores. God wants us to be doers of the word, hacedores de la palabra. Miren lo que dijo Cristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. He that hears my words, but does them. Le compararé a un hombre prudente, I will compare him to a prudent man, a wise man, que edificó su casa sobre la roca, who built his house upon the rock. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿cuáles palabras? You see the question, what words was Jesus talking about? ¿Cuáles son las palabras que Cristo está haciendo referencia? What are the words that Jesus is making reference? Ahora, para poder entender esta escritura de los dos edificadores, in order for us to understand the message of the two builders, es importante leer, it's so important to read el mensaje o los versos antes, los versos que preceden, que son antes de Mateo, capítulo 7, verso 24. It's so important for us to read the verses that are before verse number 27. Amén, muy importante. Ahora, Cristo, en este capítulo, Jesus, in this chapter, dio tres mensajes muy importantes, tres palabras muy importantes. In chapter 7, Jesus gave three very powerful teachings, tres mensajes importantes. Ahora, cuando Cristo dice, when Jesus says, el que oye estas palabras y las hace, está hablando de estos tres mensajes que están en el capítulo 7 de Mateo. Jesus is making reference to the verses or to the message that Jesus presents in Matthew chapter 7. And remember that there's three. Hay tres enseñanzas que Cristo presentó. Vamos a mirar primeramente la primera enseñanza. Let's look at the first teaching. Porque Cristo dice, el que oye y hace estas palabras es el hombre prudente. Jesus is saying, he that hears and does these words, he is a wise man. He is building upon the rock. Está edificando sobre la roca. Vamos a mirar Mateo capítulo 7, verso 13 y el verso 14. Let's look at Matthew chapter 7, verses 13 and 14. Entrad por la puerta estrecha, enter in through the narrow gate, porque ancha es la puerta, broad is the gate, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Wide is the way that leads
to damnation, y muchos son los que entran por ella. Many enter through it. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Jesus is saying that narrow is the gate, narrow is the way that leads to salvation. Y pocos son los que la hallan. Few find it. Amen. Ahora quiero que me escuche, por favor. Cuando Cristo dice que el que oye estas palabras, está hablando de esta enseñanza. Jesus is talking about this teaching here. If we build upon the rock, si edificamos sobre la roca, es que nosotros estamos cumpliendo con estas enseñanzas. We are fulfilling, we're building upon the teachings of Jesus. Ahora, vamos a hablar sobre la puerta estrecha. Let's talk about the narrow gate. Cristo dijo, la puerta estrecha, la puerta angosta, es la puerta que lleva a la vida eterna. Jesus is telling us that the narrow door, the narrow gate, that is the gate, that is the door that leads to salvation. La puerta ancha es la puerta que lleva a la perdición. Jesus is saying that the door that is wide, that is big, that's the door that leads to damnation. El que entra por la puerta estrecha edifica su casa sobre la roca. He that enters in through the narrow gate, the narrow door, he is building his house upon the rock. El que entra por la puerta ancha está edificando su casa sobre la arena. He that builds his house upon the sand is the person that has entered in through the wide door. La entrada de la puerta estrecha es muy angosta. Las cosas de este mundo, amados hermanos, no pueden entrar por esa puerta. You see, my brother, if you're going to build your house upon the rock, amen, your door is very narrow. You can't bring things from the world into your house. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo, amados hermanos? Nosotros no podemos traer cosas de este mundo, ¿verdad?, a nuestra casa. Mucho peligro, mi hermano, mi hermana, con las cosas, ¿verdad?, del mundo que nosotros, ¿verdad?, queremos traer a nuestra casa. Mire, ¿verdad?, la casa de el Hijo de Dios, su entrada, su puerta, debe de ser una puerta muy angosta. Muy angosta. Amén. Las cosas del mundo no pueden venir a nuestra casa. Listen to me, people of God. Amen. Jesus is saying, look, if you're going to enter, if you're going to build your house upon the rock, then you need to put a small door in your house. Why? To keep the world from coming in. Ahora, ¿qué sucede, mis hermanos, si tenemos una puerta ancha? What happens if we have a big door? Toda la influencia del mundo, all of the influence of the world is going to come into our home. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al verso 17. Let's look at 1 John, chapter 2, verses 15 through verse number 17. No améis al mundo, love not the world, ni las cosas que están en el mundo, neither the things of the world. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. If a man loves the world, the love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, everything that is in the world, los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos, the lust of the eyes, la vanagloria de la vida, the vanity of life, no proviene del Padre, it does not come from the Father, sino del mundo, but of the world. Verso 17, y el mundo pasa, and the world passes, y sus deseos, and its desires, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. He that doeth the will of God abides forever. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. What does that mean? ¿Qué significa? He that does the will of God abides forever. ¿Por qué permanece para siempre? Porque ha edificado sobre la roca. Because he has built
upon the rock. Ahora, vamos a mirar tres trampas que el enemigo le gusta poner. Let's examine three traps that the enemy likes to use. Número uno, los deseos de la carne. The first trap that the enemy uses, it's the desires of the flesh. ¿Qué significa esto? Los pecados de inmoralidad. Pecados, ¿verdad?, de perversidad sexual. The lust of the flesh. We're talking about immorality. Sexual immorality. Es una puerta que el enemigo usa. That's a gate, that's a door that the enemy likes to use to attack us, para atacarnos. Number two, los deseos de los ojos. The lust of the eyes. Es decir, el pecado de lascivia. The lust of the eyes. What does the enemy want to do? He wants you to covet. He wants you to covet. ¿Qué sucede con la lascivia? Entonces uno forma, escuche, imágenes mentales. Now you begin to form mental images that lead you to sin. Número tres, la vanagloria de la vida. Number three, the pride of life. La vanagloria de la vida. The pride of life. La altivez del corazón. Having a haughty spirit. Estos tres, mis hermanos, escuche, ¿verdad? Son trampas del enemigo. These are traps that the enemy likes to use to come against us. Amén. Vamos a mirar la segunda palabra, la segunda enseñanza que Cristo presenta aquí en Mateo capítulo 7. Let's examine the second teaching that Jesus presents in Matthew chapter number 7. Amén. Verso 15 al verso 20, verse 15 to verse number 20, guardados de los falsos profetas. Jesus is saying, be careful with false prophets. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, they come to us in sheep clothing, pero por dentro son lobos rapaces, but inwardly they're wolves. Por sus frutos los conoceréis, you shall know them by their fruits. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Do you gather vines in the thorns? ¿O higos de los abrojos? Verso 17, verse 17. Así todo buen árbol da buenos frutos. Every good fruit gives good, or every good tree gives good fruit. Pero el árbol malo, the bad tree, da frutos malos. It gives bad fruits. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. In verse 17, Jesus is saying that a good tree cannot give bad fruit, and a bad tree cannot give good fruit. Todo árbol que no da buen fruto, every tree that does not give good fruit, es cortado y echado en el fuego. It is cut and cast into the fire. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesus is saying that you shall know them by their fruits. Amen. La segunda palabra que Cristo aquí nos da, the second teaching that Jesus gives, he's talking about false prophets. Está hablando de falsos profetas. En esa escritura, Cristo nos advierte de falsos profetas. He is warning us about false prophets, los cuales tienen la apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. You see, they have the form, they have the appearance of godliness, but inwardly, Jesus says that they are wolves. Son lobos rapaces. El consejo de nuestro Señor Jesucristo es de examinar el fruto, es decir, mirar los hechos, mirar el testimonio de estos profetas. We are supposed to, praise the Lord, we need to see the fruit of everyone that calls himself, herself, a person of God, a man of God, a prophet of God. What is the fruit? ¿Cuál es el fruto?
del que se dice ser maestro, del que se dice ser predicador, del que se dice, escuche, ser ministro de Dios. ¿Cuál es su fruto? What is his fruit? Cristo nos dice que el árbol se conoce por su fruto. Amén. Quiero que me escuche, por favor. Mire, todos podemos hablar. Everyone can talk. Todos quieren predicar. Everybody wants to preach. Pero ¿cómo está tu vida? How is your life? ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo está tu matrimonio? How is your marriage? ¿Cómo están tus hijos? How are your children? ¿Cómo está tu casa? How is your home? El árbol se conoce por su fruto. Jesus said that the tree is known by its fruit. Amén. Ahora, si la vida del que se dice ser predicador, si la vida del que se dice ser ministro, si su estilo de vida no está de acuerdo a la palabra. Muy importante, very important. You see, you can call yourself a man of God, a woman of God, but if your life is not in agreement with the word of God, then Jesus said, you know what? Don't follow him. No lo sigas. No lo oigas. No lo obedezcas. Tiene la apariencia. Tiene la apariencia. He has the form. Tiene la apariencia. Pero por dentro, dice la Escritura, es un lobo. Por dentro es un lobo rapaz. Inwardly, he is a wolf. Amén. Vamos a mirar Hechos. Let's look at Acts chapter 20, verso 29 al verso 31. Hechos capítulo 20, verso 29 al verso 31. Chapter 20 of Acts, verse 29, all the way to verse number 31. Porque yo sé que después de mi partida entrará en el medio de vosotros lobos rapaces. Paul is telling the church that after his departure, wolves in sheep clothing would enter. Que no perdonarán al rebaño. They're not going to spare the flock. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Jesus is warning the apostles and he's saying, out of you, men are going to arise who are not going to spare the flock. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Paul is warning the church that for 3 years, he always never ceases to warn the church. Amen. Vamos a mirar la tercera palabra que Cristo presenta. Let's look at the third word that Jesus presents. Vamos a mirar la tercera palabra. Amén. Mateo capítulo 7, verso 21 al verso 23. Matthew chapter 7, verse 21 to verse number 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Listen to the word of Jesus. Not everyone that says, Lord, 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 will enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. Verso 22, verse 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Many will say to me in that day, Lord, Lord, no profetizamos en tu nombre. Did we not prophesy in your name? En tu nombre echamos fuera demonios. We cast out devils in your name. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. We did many miracles in your name. Y entonces les declararé, and I will declare, nunca os conocí, I never knew you. Apartados de mí, hacedores de maldad. Depart from me, workers of iniquity. Amen. Lo que Cristo aquí nos está presentando, falsos discípulos. False disciples, falsos cristianos, false Christians. Amén. La segunda palabra, the second teaching, falsos profetas,
false teachers. That was the second teaching. The third teaching, el tercer mensaje de Cristo aquí, falsos cristianos, false Christians. En estos versos, Cristo habla de gente que profetiza. Jesus is talking about people who prophesied, expulsaron fuera demonios, profetizaron, hicieron muchos milagros. They did many miracles en el nombre de Jesús, pero eran hacedores de maldad. But they were workers of iniquity. El mensaje de Cristo es muy claro. The message of Jesus is very clear. Si nuestra vida no está de acuerdo a la palabra de Dios, if our life is not in accordance to the word of God, por más dinámico que sea nuestro ministerio, our ministry can be very dynamic, very powerful. Dios nos desconoce, nos va a desconocer en aquel día. God is not going to know us in the day of his coming. Dios es glorificado cuando lo que nosotros profetizamos, cuando lo que nosotros enseñamos, lo vivimos afuera en el mundo. You see, God is glorified when whatever we preach, when whatever we teach, whatever we profess, whatever we say, we do out in the world. Amén. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 3. Let's look at Revelations chapter number 3, verso 15 y el verso 16. El mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea. This is the message of Jesus to the church of Laodicea. Revelations chapter 3, verse 15 and verse number 16. Yo conozco tus obras. I know your works, que ni eres frío ni caliente. You're not hot nor warm. Ojalá fueses frío o caliente. I wish that you were hot or warm. Verso 16, verse 16. Pero por cuanto eres tibio, because you're lukewarm, y no frío ni caliente. You're not hot nor warm. You're not cold nor hot. Te vomitaré de mi boca. I will spill you out of my mouth. Amén. In conclusion, el mensaje de Cristo es un mensaje profético. This is a prophetic message of Jesus para los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Amados hermanos, necesitamos edificar nuestra casa sobre la roca. We need to build our home, our house, our family upon the rock. What does that mean? ¿Qué significa edificar sobre la roca? Necesitamos entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta. Tenga una puerta angosta en su casa. Have a narrow door in your home para que el mundo no pueda entrar. So that the things of the world cannot enter into your home. Número dos, cuidado con los falsos profetas. Be careful with false prophets. Mucho cuidado con los falsos profetas. Cristo dijo, por sus frutos los vamos a conocer. Jesus said that we're going to know them by their fruit. Hay que examinar el fruto de todo aquel que se dice que es predicador de la palabra. ¿Cómo vive su vida? How does he live his life? ¿Cómo vive su casa? ¿Cómo vive su familia? Número tres, hay que ser discípulos fieles. Let's be faithful disciples of Jesus Christ. Un discípulo fiel es aquel que vive la palabra. No es uno que solamente oye la palabra, es uno que es hacedor de la palabra. You see, my brother and my sister, a real disciple of Jesus, it is he who does the word of God. He's not just a hearer, but he is a doer of the word. Le invito a que levante sus manos en alto. Would you lift up your hands right now in the presence of the Lord? Padre, te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria. Gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Ayúdanos, Señor, para poder ser hacedores, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder cuidar de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos. Poder edificar sobre la roca. Help us to build upon the rock, Lord Jesus. We give you honor, glory, and praise
in Jesus' name. Amados hermanos, el día de mañana, nuestra cadena de 24 horas de oración. Tomorrow, Friday, we have our 24-hour prayer chain. You make sure that you get on your knees and you pray and you seek the face of God in Jesus' name. Praise God. Mucha bendición, mis hermanos. Many blessings. We love you, Sister Patty and I. We send blessings to every one of you. God bless you. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give, on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.